Este sábado 12 de octubre se realizó el Festival Tecate Comuna, que congregó a grupos como El Gran Silencio, Caifanes, también artistas como Juanes y Jimena Sariñana participaron en él. Sin embargo, los organizadores, la empresa Ocesa y Apodaca Group, no esperaron tanta convocatoria y tuvieron muy, muy poca seguridad en la zona de estacionamientos. De hecho, no había un espacio en específico donde los automovilistas o los usuarios que llegaron a este concierto tuvieran realmente seguridad para sus unidades. En el sitio fueron quemados 2 vehículos en su totalidad, uno más tuvo un reporte de un 70% de daños y alrededor de 40 vehículos más sufrieron cristalazos y otros actos vandálicos. Las primeras versiones señalan que un joven habría incendiado una palmera y de ahí habría comenzado el siniestro en los otros 2 vehículos. Minutos después ya había un caos total en la zona. Los asistentes también reportaron una serie de robos entre carteras, celulares y otros objetos. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula no ha explicado qué pasó o si las propias empresas pidieron el apoyo. Sin embargo, este evento se salió de control totalmente y hasta el momento pues se desconoce cuál es el conteo total de daños o cuál fue el número real de robos. Vamos a esperar que próximos eventos realizados por Ocesa no se conviertan en este tipo de caos que provoquen más inseguridad en la zona metropolitana de Puebla.